entrevistas que están relacionadas con ir llevando información concreta y clara sobre un tema del que poco se habla. Nosotros hemos estado abordándolo desde el comienzo. Llevan más de 20 días ya las trabajadoras y los trabajadores del municipio de Capital, por ejemplo, ¿sí? En una huelga, con diferentes medidas de fuerza, reclamando mejores condiciones laborales, reclamando reapertura de paritarias. Hemos estado dialogando con la gente de ATE y de CTA Autónoma que acompaña las protestas. Hemos escuchado las denuncias que se hicieron desde el municipio de Capital. Vimos imágenes que pudimos mostrar en nuestras redes sociales sobre accionar violento, represivo, hacia quienes estaban allí manifestándose. Hablamos de hombres, de mujeres. Vamos a darle la bienvenida a Diego Paimes. Él es integrante de la Red de Derechos Humanos y de ATE también, aquí en la provincia de Mendoza. Y él nos puede contar acerca de un comunicado que llegó a los medios de comunicación repudiando, ¿sí?, el accionar del municipio de Capital, en este caso en particular. Diego, buen día. Buen día, ¿cómo le va? Bien, bueno, queremos conocer bien de cerca qué es lo que está sucediendo y qué es lo que pueden observar ustedes desde la Red de Derechos Humanos sobre este caso en particular. Bueno, que queríamos que nos cuente, ¿sí?, cómo es el acompañamiento que se está haciendo desde la Red de Derechos Humanos, sí, y el repudio que han manifestado hacia el accionar de las autoridades. Sí, el día sábado, una de las organizaciones que componen la Red de los derechos humanos en Mendoza, uh-huh, recibe el pedido de solidaridad de la organización sindical de acá de Mendoza, del estatal, sí, ATE, y se activa un dispositivo, digamos, para tratar de acompañar a los trabajadores municipales que estaban, que venían sosteniendo 21 días, creo, de lucha, uh-huh, consecutivos, de huelga. La red se solidariza y empezamos a activar como a expandir el mensaje de que se estaban vulnerando, que se profundizaba la vulneración de derechos humanos contra los trabajadores. Claro. Fuimos hasta donde estaban los compañeros, pudimos hablar ahí con los secretarios generales, estaba el Frente de Unidad Estatal, y bueno, de lo que ya todos saben, el secretario general de ATE, uh-huh, manifestó que habían 38 compañeros que fueron detenidos, muchos compañeros que fueron golpeados, sacados de sus puestos de trabajo, y también que intentaron reventar el sindicato, digamos, una patota, parece que no era nocturna, según lo que nos manifestaron los secretarios generales, intentaron, uh-huh, robar en el sindicato, creo que se llevaron algunas cosas, pero es bastante grave lo que está sucediendo y esto tiene que ver con una profundización desde que se anunciaron el no pago del aguinaldo, por ejemplo. Claro. Cada vez que los pases a planta, que vienen ahí como medio digitados a dedo, no hay claridad porque no hay paritaria, no hay reapertura de paritaria. Entonces fue creciendo la unidad de los trabajadores, la lucha, y la respuesta del otro lado fueron palos, gases, balas, detenciones, como manifiesta la gente de ATE, los compañeros de ATE. Y bueno, en ese contexto nosotros estamos ahí tratando de romper el cerco mediático que se ha armado también, que han blindado de información, uh-huh, al gobernador y al intendente, porque acá lo que tiene que pasar es que el gobernador tendría que haber mediado ya entre la intendencia y los trabajadores. Ahora digo, hay instituciones dependientes del Estado que deben comprender que la patronal de ellos son las ciudadanas, los ciudadanos, y que deben bregar por los derechos de las personas, independientemente del sindicato al que pertenezcan, del trabajo que desempeñen. Cuando hay vulneración de derechos, el Estado tiene que estar ahí. Algo está pasando que no está ocurriendo entonces. Y hay como unas, parece que están suspendidas algunas garantías constitucionales para los trabajadores, porque directamente se está reprimiendo la protesta. Entonces ahí es donde vemos la gravedad de todo lo que está pasando, del avance del Ejecutivo sobre los derechos y sobre quienes deben juzgar, digamos, sobre los derechos. Por ejemplo, avanzan en materia legislativa todo el tiempo, va a haber una reforma ahora para penalizar más aún a quienes no puedan respetar el aislamiento obligatorio, uh-huh, y hay mucha gente que tiene que salir a trabajar, y seguramente que, como viene pasando, va a ser esa gente la que más imputada está, la que más sufre.
Claro. El control que está habiendo o que está que ya hay sobre la sobre los jueces, sobre la justicia, sobre no la mayoría, pero gran parte que le debe favores a este ejecutivo, hay un avance ahora con el tema de la candidata la que candidateó Suárez, sí, para que integre Teresa la Day. Corte. Uh-huh. Teresa Day. Sí. No solamente eso, ellos van a tener que juzgar la constitucionalidad del código contravencional, los mismos que la escribieron. Es tremendo, no sé si esto. Se entiende perfectamente. El avance que hay. Uh-huh. Tremendo, tremendo. ¿Y cómo se puede actuar en estos casos entonces? Desde la red, ¿cuál es la propuesta? ¿Y qué podemos hacer las ciudadanas, los ciudadanos ante esta situación? Y básicamente lo que tenemos que hacer es socializar la información, uh-huh, tratar de soltar algunos obstáculos que hay con estos retenes informativos que tienen los medios, que reciben la pauta oficial, y hacer conocer, digamos, que hay una dirección de derechos humanos también en la provincia, que no ha intervenido en ningún, no interviene nunca, no puede intervenir nunca. Uh-huh. No intervino con los trabajadores varados en la terminal, no interviene nunca, no sabemos qué hace. Eso es preocupante, eso verdaderamente es preocupante. Es preocupante porque las vulneraciones de derechos, a ver, que haya una razia, como dice el secretario, uh-huh, general de ATI, se hayan llevado a 38 compañeros detenidos y que la dirección no pueda hacer un informe de lo que pasó, uh-huh, es grave. Claro. No sabemos qué lugar ocupa la directora de Derechos Humanos. Qué tema, Diego. Vamos a estar siguiendo de cerca lo que ocurre acerca de la vulneración de derechos, visibilizando este tipo de situaciones, acompañando también la protesta de trabajadoras y trabajadores que están pidiendo simplemente poder llevar alimento a sus familias en condiciones dignas. Pero bueno, seguimos de cerca esto y agradecemos la comunicación que hemos podido tener en esta ocasión y ojalá que podamos continuar en contacto para brindar información a nuestra audiencia. Bueno, muchas gracias. Él es Diego Paimes de la Red por los Derechos Humanos en la provincia de Mendoza. Ellos enviaron un comunicado, nosotros estuvimos abordando la información, repudiando el accionar, sí, del municipio de Capital, del gobierno de la provincia de Mendoza, dando su postura acerca de lo que ocurre en el marco de la protesta de trabajadoras y trabajadores del municipio que llevan más de 20 días ahí reclamando reapertura de paritarias, entre otros.